Hoy, a las 21:05, en Warner Channel, arranca Brooklyn Nine-Nine, la séptima temporada. Warner Channel estuvo estrenando a lo largo de estos meses las distintas temporadas de Brooklyn Nine-Nine. Hicimos un especial con Adrián Lackerman hablando de la serie. Es una comedia increíble protagonizada por el policía Jake Peralta, que es un detective espectacular, pero que le encanta joder todo el tiempo, hacer bromas pesadas a sus amigos y demás. El elenco es increíble. Choca permanentemente con Ray Holtz, que, si se acuerdan de la temporada anterior, ya no es más el jefe y empieza a integrar... ¡Ay, no! Sí. Una serie espectacular, séptima temporada, solo por Warner Channel. Pueden verla, capítulos estreno todos los lunes. La recomendamos un montón y recomendamos que vean el informe que hizo Adri Lackerman. Nos va a dar una sorpresa, Adri Lackerman, esto ya va por cuenta personal. Una sorpresa. Vamos a hacer un especial muy bueno en 15 días con Adrián Lackerman. No, Vicky. De antología. No, Vicky. Así que no se pierdan hoy Brooklyn y todos los lunes. Yo voy a sacar esto porque tenía preparado un concepto y justo como dijimos que no íbamos a hacer PNT, me empezó a pesar y me lo voy a bajar. Porque tenía preparado un concepto de arranque. Lo guardo para mañana. ¿Para la apertura? Sí, porque me está pesando un montón. Pero no querés hacerlo ahora, tipo. Y no, porque era de arranque. ¿Y pero en qué cambia si es de arranque o no? Y que venía con otro clima. Y pero armamos el otro clima. Pero mirá esto. Escúchame, ponemos el pedacito final de la canción de los Super Ratones. Poné. Preparador, música y ahí arrancamos. Y arranca, mira. Dale. Estás en Últimos Cartuchos. Un milagro de la naturaleza. Hasta las 13. Ya sabes por dónde. Super Ratones, claro que sí. Y hoy lunes, 21:05 por Warner Channel. Otra vez. En la séptima temporada de Brooklyn Nine-Nine. Sí. Claro que sí. Sí. Brooklyn Nine-Nine. La serie policial de comedia más impactante de los últimos años. Es su séptima temporada por Warner Channel. Venían estrenando las distintas temporadas. El detective Jake Peralta es un gran detective. Pero además le encantan las bromas ahí junto con su amigo Charles. Y todo el elenco, con todo el equipo de la división de Brooklyn Nine-Nine. Raymond Hall quedó destituido. Ya no es más el jefe. ¡No! Y ahora Jake Peralta lo llama, un poco de lástima, para que integren, pero claro, personalidades opuestas van a chocar permanentemente. Así que desde hoy y todos los lunes 21:05 por Warner, no te pierdas esta comedia espectacular, ni tampoco te pierdas la columna que hicimos con Adri Lackerman, que está disponible en nuestro canal de YouTube. Suscríbete al mismo y no te pierdas esta serie increíble. Che, yo tenía armado un conceptito, pero venía tipo de la tanda directo, y como Luca preguntó, ¿hacemos PNT? Y yo dije no, veo que se me respetan mucho las decisiones, y Martín como quiso decir, ay, yo no necesito leer nada porque ya la vi, lo sé decir, medio chupándole la media la marca, y yo justo me tuve que meter, pesa como 25 kilos, este es un aro original de la NBA, ¿viste? Y la verdad que el conceptito yo lo tenía que tirar ahora, ya además del Oxa B12 que me voy a tener que tomar. Me parecía que venía pegado al temita, Rey. Ay, por eso vos preguntaste, no, y yo justo claro, dije, no, pero no, mañana el PNT. Sí, no, pero no. Claro. Encima pero que le hicimos gratis, ¿no? ¿Sabés lo que estoy pensando? Si querés, lo que podemos hacer es poner el finalcito de la canción de Super Ratones y ya arrancás vos derecho con tu concepto. Dale, pero más al final, Manu. La última palabrita, tal vez. Está Juanelo. Juanelo. Dale. Últimos Cartuchos. Increíble, pero real. Lunes a viernes de 10 a 13. Solo por Vorterix. No, pero pará, Tincho, estás llamando la atención con otra cosa. Tincho, me está robando el concepto, como me está filiando el concepto, bro. Si yo te vi. Tincho. Tincho. Tincho, tengo armado.
armadito algo con un aro de Spalding que pesa 45 kilos, un aro original de la NBA. Ya me están empezando a las vértebras a unirse, ¿viste? La parte de las merengadas de las vértebras se está como aplastando y no quiero tener que ir a lo de Fernando Blanco, nuestro osteópata. ¿Podemos arrancar de nuevo el bloque y me siguen con esta verga que ya estoy a punto de romper todo? Dale, de una. Dejamos unos segunditos finales. Sí, pero menos, Juanes. Capaz uno. Un acorde. El último acorde. Y vamos con esto. Que Miguel tiene y dale, que seamos buenos compañeros, loco. Sí. Bueno, Reyes, lunes, fin del primer día de la semana. Mañana nos vemos de 10 a 13 aquí en Vorterix, 502 de Flow. Y bueno, para los que nos quieran seguir, tenemos nuestras redes sociales, que son @últimoscartuchos. Y los que se quieren suscribir, a mi Twitch, que es Miguel Grana. Y también los que se quieren suscribir, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde subimos cosas, videos y cosas que sucedieron re graciosas en el programa. Y ahí se suscriben y le avisan cuando hay un videito nuevo. Suben un montón. Están todas las columnas de Rage, todas las de Ceci Fanti. Ahí las pueden ver cuando quieran. Y nada, eso. Hasta mañana, Reyes. Como todos los días, si la radio quiere. Gracias, gente.